Queremos informarles que hoy por la mañana fuimos destacados acá a la terminal donde se estaba registrando un incendio de una cohetería y varios locales que estaban alrededor de este local. Pues se destacó personal de acá del campo de escuela con una motobomba y un camión cisterna. Posteriormente se recibió apoyo de la quinta compañía con otra motobomba y un cisterna y pues logramos controlar, gracias a Dios, rápido este siniestro. Se evitó que el fuego se propagara a otros locales. Sí, en el local todavía hay algún tipo de cohetes, morteros, que todavía están estallando, pero se evitó que el personal ingresara, ya que hay en riesgo una pared que está por caer y el cielo de ese local, por la explosión que hubo, pues se destruyó parte de la terraza de ese local. Incluso hay una persiana que está deteniendo, porque en el local donde inició el fuego, por la explosión se hizo un hoyo hacia el otro local, pero ahí se evitó que se propagara el incendio, ya que está lleno de latas. No hay ningún riesgo, porque ya todo eso lo pudimos mojar lo suficiente, pero ya no quiero que ingrese personal por el riesgo que hay que se pueda caer la terraza de ese lugar. Acá nosotros, como hemos dicho, como bomberos, que estamos en un lugar donde en cualquier momento se va a dar este tipo de siniestros, ya que, como ustedes pueden ver, ya los locales no son suficientes, ellos tienen acaparado acá afuera todo el producto. Y pues la verdad, se les ha indicado a ellos de que no deben de acumular demasiado, que hayan espacios para que haya ventilación, ¿verdad? Pero como no dejan esos espacios, entonces el mismo producto va generando calor. Y recuerden que últimamente estamos manejando altas temperaturas y también eso pues provoca que haya ignición dentro de estos juegos, que la pólvora pues toda la conocemos, la hemos manipulado alguna vez y es muy peligrosa.